Muy buenas tardes. Agradecemos su asistencia a la firma del acuerdo entre Concanaco y Arraiz México. Hoy estamos ante la firma de un acuerdo de colaboración que suscribirán la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco Servitur y Arraiz México, para implementar entre sus miembros el protocolo de resiliencia elaborado por Arraiz México y ello en colaboración con instituciones como Pacto Mundial México, Citibank y Soluciones Resilientes. Los dos canales de difusión de la guía, resultado del convenio, serán Concanaco Servitur y la Coordinación Nacional de Protección Civil a través de elementos estatales y locales del propio Sistema Nacional de Protección Civil. Adicionalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo, desde su Departamento de Economía del Comportamiento, estará asesorando el proceso de implementación de esta guía para garantizar con ello un mejor impacto positivo en nuestras empresas mexicanas. A continuación, me voy a permitir presentar a los distinguidos miembros del Presidium que hoy nos acompañan. De una parte, tenemos a Marta Herrera González, presidenta de la Alianza del Sector Privado de Sociedades Resilientes ante Desastres Arraiz México y directora corporativa de Negocio Responsable en Cemex. Nos acompaña también Raúl Salazar, jefe de la Oficina Regional de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe. También está con nosotros el arquitecto José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur. Como aliados estratégicos que también están con nosotros, nos acompaña Héctor Amparano Herrera, director general de Vinculación, Innovación y Normatividad en Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil. María Teresa Chavira Mendoza, subdirectora de Ciudadanía Corporativa y Evaluación en Citibanamex. También está con nosotros Henry Adolfo Peralta Buriticá, CEO de Soluciones Resilientes. María José Riquelme Sordo, directora de Asuntos Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. También nos acompaña Gonzalo de la Peña Viderique, presidente de ACEPROC y vicepresidente de Protección Civil de Concanaco Servitur. Débora Martínez Villarreal, consultora en Economía del Comportamiento para el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Mauricio Bonilla Padilla, director ejecutivo del Pacto Mundial México. Y también Elisa Mariel Trujillo Leiva, directora general de Arraiz México. También consejeros del Pacto Mundial de México y consejeros de Arraiz México, integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, Empresas y Sociedad Civil, miembros y compañeros del Consejo Coordinador Empresarial y de la Oficina de la Presidencia, amigos de prensa, todos y todos sean bienvenidos a este evento. A continuación, me permito darle el uso de la palabra a Marta Herrera, por favor, presidenta de Arraiz México y directora corporativa de negocio responsable de Cemex, quien nos dirigirá unas palabras. Adelante, Marta, por favor. Muchísimas gracias. Estimados arquitectos José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitur, Raúl Salazar, jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres en Américas y el Caribe, aliados todos, titulares de Protección Civil, invitados especiales, empresarios y organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero comenzar por desear que todos, junto con sus familias, sus comunidades, sus colegas, se encuentren muy bien y en perfecto estado de salud. A nombre de todo el Consejo, miembro de Arraiz México y de todos sus miembros, agradezco al arquitecto José Manuel López Campos por convenir a que esta firma sea posible y con ello contribuir a que de manera colaborativa logremos realmente el día de hoy unir esfuerzos y lograr que sea posible la construcción de mejores condiciones para la recuperación del empresariado mexicano. A Raúl Salazar por su acompañamiento, asesoría técnica y liderazgo en la reducción de riesgos de desastres en esta región. Gracias a todos nuestros invitados especiales, a nuestros colegas, a nuestros grandes aliados como el BID, el CCE, la CEPRO, la Coordinación Nacional de Protección Civil, Citibanamex, el Pacto Global México y Soluciones Resilientes, por ayudarnos a hacer realidad este día
en donde buscamos abonar en fortalecer la reactivación económica y social de nuestras empresas mexicanas. Acorde a las cifras de Conducef, las pymes mexicanas contribuyen al 52% del Producto Interno Bruto, lo que equivale al 72% del empleo de nuestro país. Hoy firmamos un convenio para que las 4.1 millones de MIPYMES mexicanas aumenten su resiliencia a los desastres y pandemias y garanticen el bienestar de millones de familias mexicanas. Estamos conscientes, muy conscientes de la relevancia que tiene la firma de este acuerdo, ya que sucede en esta pandemia global, que es un tema sin precedentes, propiciando que los retos económicos y sociales a los que nos enfrentábamos se acentúen aún más, afectando principalmente a las MIPYMES y particularmente a los sectores del servicio y turismo. Me gusta ser optimista, muchos de ustedes lo saben, pero no pierdo de vista que desgraciadamente muchos negocios se han visto forzados a cerrar y algunos otros apenas logran sobrevivir con la incertidumbre de cómo lograrán continuar con sus operaciones el día de mañana. Hoy, con este acuerdo, lo que buscamos es apoyarlos no solo en el corto plazo. Queremos continuar apoyando a las empresas mexicanas para que puedan accionar a mediano y a largo plazo, preparándose mejor y previniendo ante futuras crisis. Tenemos ante nosotros la gran oportunidad de poderle dar la vuelta y que como organizaciones tomemos estas agendas de desarrollo como marco de referencia para poder convertirnos en empresas más resilientes, más inclusivas, circulares y sostenibles. Debemos construir un modelo de liderazgo y cooperación que sea más consciente. Pese a la incertidumbre que genera esta situación, en donde realmente nos pongamos metas mucho más ambiciosas, donde desarrollemos negocios responsables con el planeta, con una gestión preventiva que anticipe y reduzca los impactos negativos, en donde podamos crear alianzas y generemos una cultura de colaboración e intercambio con soluciones que sean innovadoras y que produzcan un verdadero cambio con una para RISE México. Este acuerdo de cooperación con Concanaco Servitur es un gran paso, un paso muy importante para poder avanzar en los retos que tenemos como país, para alcanzar el desarrollo sostenible y seguir marcando esas prioridades del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres y también con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, pero sobre todo para evitar que esta situación del COVID-19 siga generando efectos devastadores en las micro, pequeñas y medianas empresas y en las personas que las conforman. Tal como declara Mami Misutori, representante del Secretariado General para la Reducción del Riesgo de Desastres, la UNDRR, el esfuerzo de recuperación hace necesaria la participación multisectorial para atender aspectos relevantes en todo tipo de desastres, no solo en la pandemia. Y por eso estamos aquí, firmando una alianza que refuerza nuestro compromiso como red y la labor para la construcción de una sociedad resiliente. El acuerdo de colaboración que firmamos hoy con Concanaco Servitur tiene por objetivo incrementar la capacidad de resiliencia, principalmente en las MIPYMES mexicanas, lo que se traduce en 6 puntos que consideramos cruciales atender. Primero, el establecer estrategias de identificación y evaluación del riesgo de desastres para que nos permita gestionarlos de manera integral. Segundo, promover el desarrollo y la integración de indicadores de riesgo de desastres y la resiliencia en la planificación y evaluación de decisiones financieras, de inversión y de contabilidad. Tercero, el impulsar el desarrollo de nuevos estándares de referencia y de normas voluntarias para la gestión de riesgos de desastres en las empresas, especialmente en las MIPYMES. Cuarto, incidir en políticas públicas para reconocer el riesgo de desastres y la resiliencia en los marcos regulatorios nacionales y locales, desde el establecimiento de análisis de riesgos de desastres para los consumidores hasta la promoción de incentivos para la reducción de riesgos de desastres que se pueda contemplar como un elemento básico y operacional en el desarrollo del país. Quinto, el apoyar a las comunidades, comercios locales y gobiernos para aumentar la conciencia y la comprensión para mejorar la resiliencia frente a los desastres en el entorno urbano y construido. Y sexto, el poder ampliar la penetración de esquemas de seguros para la protección de activos
y para la continuidad de las operaciones de las empresas. Como lo comentaba, las alianzas son más relevantes hoy que nunca. Este acuerdo es fiel reflejo de ello y es el resultado ya de los 11 grupos de trabajo que surgen por el compromiso que firmamos el año pasado entre la Oficina de la Presidencia, el Pacto Mundial México y el Consejo Coordinador Empresarial de México para impulsar temas relevantes de la Agenda 2030 de nuestro país. Reconocemos que la resiliencia es un tema transversal y un factor clave para alcanzar el desarrollo sostenible del mundo. Por ello, uno de estos 11 grupos de trabajo que hemos lanzado es el que colideramos por Citibanamex, Arise México, contando con la participación de Soluciones Resilientes. El primer esfuerzo de este grupo de trabajo es la realización de este protocolo de resiliencia para las MIPYMES, que busca aumentar las ventajas competitivas de las micro, pequeñas y medianas empresas, y lo haremos a través de la capacitación en resiliencia empresarial y brindándoles herramientas como este mismo protocolo, para que puedan accionar y recuperarse mejor y más fuertes, para que podamos migrar a un modelo de negocio más sostenible y prevenir futuras crisis de México. Este protocolo se difundirá con el apoyo de Concanaco Servitur, que lo hará llegar a sus 256 cámaras asociadas. También contaremos con el apoyo de la Coordinación Nacional de Protección Civil a través de los elementos estatales y locales del Sistema Nacional de Protección Civil. Adicional a lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo estará asesorando el proceso de implementación de esta guía desde su Departamento de Economía del Comportamiento para garantizar un impacto positivo en nuestras empresas mexicanas. Para RISE México es muy importante sumar esfuerzos no solo para reactivar la economía de este país, sino para garantizar el bienestar de las personas que lo conformamos. La crisis económica y social derivada de la presente pandemia nos deja lecciones muy valiosas que todavía estamos aprendiendo. Y seguro aprenderemos de estas mejores prácticas. Seguiremos compartiendo, seguiremos colaborando para tener herramientas y desarrollar capacidades y habilidades que nos ayuden a ser más resilientes y estar mejor preparados, y que a la vez nos permitan desarrollar al interior de nuestras organizaciones esta cultura de resiliencia, empoderando más a las personas. Reitero mi agradecimiento al arquitecto José Manuel López Campos y a Raúl Salazar, así como a sus valiosos equipos, para poder contribuir a lograr estas grandes metas. Hoy hago un llamado a todas las empresas mexicanas a que se unan a la red Arise México, tomando en cuenta que modelos de gestión para que podamos seguir trabajando como red y contribuir a la competitividad de nuestras empresas, no solo, y hablo de empresas de cualquier tamaño, pequeñas, medianas, chicas, micro. Es muy importante que todos tomemos conciencia de que reduciendo el riesgo de desastres, estamos preparados y trabajando de la mano en favor de un futuro que sea sostenible, en donde podamos hacer de nuestro país un mejor México, sin dejar a nadie atrás. Continuemos trabajando para que esta sea nuestra nueva realidad, una mejor realidad. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Marta. Ahora le pedimos, por favor, a Raúl Salazar, jefe de la Oficina Regional de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe, nos dirija unas palabras. Adelante, Raúl, por favor. Creo que no tiene audio. Muy buenas tardes. José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco y Servitur, Marta Herrera, nuestra socia y líder coordinadora de la estrategia RISE en México, socios que están acompañando este esfuerzo, esta iniciativa de implementar o avanzar con una agenda para sumar a cada vez más empresas del sector privado a integrar este componente de la reducción del riesgo de desastres dentro de su accionar, dentro de su planificación y dentro de sus actividades que les permitan mantener y enfrentar un contexto de riesgos que es cada vez más complejo, en un contexto de riesgos que cada vez nos pone en situación de tener que prepararnos mejor
entender mejor un contexto que nos presenta nuevas variables, además de las que ya conocíamos, de las amenazas naturales, sumando a ellas ahora amenazas que son de origen biológico y ante las cuales tenemos que reaccionar ahora, pero también prepararnos para garantizar que en el futuro puedan continuar con una operación como hasta este momento muchas de las empresas de la región vienen logrando, enfrentándolo efectivamente. Y al mismo tiempo creo que estas asociaciones que se están fomentando ahora dan justamente en el corazón del mecanismo a través del cual se puede lograr esto. Es decir, los incentivos, el apoyo, el conocimiento y los recursos. Nosotros el año pasado hicimos una encuesta a nivel global sobre pequeñas y medianas empresas y resiliencia. Y a grandes rasgos, los resultados que se encontraban en esta aproximación nos decía que un gran número de pequeñas y medianas empresas se enfrentaban cuellos de botella para avanzar en este contexto de resiliencia. Las empresas que se entrevistaron nos decían, por ejemplo, que cerca del 27% de estas empresas enfrentaban limitaciones de recursos para invertir, en este caso, resiliencia. Otro 43% indicaba que no existían los incentivos para hacerlo, para invertir en resiliencia. Y un 30% nos decía que faltaba, en este caso, la sensibilización o el conocimiento sobre la importancia y por qué hacerlo. Cuando veía los objetivos de este acuerdo que se firma hoy, veo que claramente esos objetivos o esos principales cuellos de botella se abordan de manera plena en este acuerdo. Y creo que es un gran avance, un gran logro el plantearlo de esta manera. El año pasado, cuando tuvo lugar la reunión regional organizada por ARAES México, que convocó justamente a un grupo importante de estas representaciones de ARAES a nivel de los países, se nos señalaban algunos datos importantes, como por ejemplo, y esto lo presentaba el representante de la Cámara de Comercio de la Fundación de Ciudadanía, del Centro de Preparación de Desastres de los Estados Unidos, decía, por ejemplo, que en los Estados Unidos el 65% de las pequeñas y medianas empresas no contaban con planes de contingencia. Nosotros, al hacer este cálculo para toda la región, y esto se hizo un esfuerzo del año 2015 para cerca de 5.000 empresas de 5 ciudades, en este caso se evaluó los casos de Kingston, Vancouver, Santiago, Miami, San José y Bogotá. De esas 5.000 empresas solamente se encontraba que el 30% tenían planes de contingencia. Y creo que esto es un poco el origen de este esfuerzo que bien ha recogido los ARAES a nivel nacional, de los 18 países en donde ahora existen estas redes, pero principalmente ARAES México, quien está liderando no solamente el esfuerzo en México, sino también llevando quizás este incentivo, este conocimiento a las demás redes para avanzar en este conocimiento, para desarrollar estrategias, elementos y planes que les permitan continuar operando aún en contextos complicados como los que enfrentamos hoy y de los cuales comparto el optimismo de Marta. La región va a proponer y va a salir adelante. Deseo entonces, a través de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, pues que este convenio avance como se espera, que logre las metas que la región, no solamente México, y las pequeñas y medianas empresas de la región, a través de la ARAES México y los contactos con las ARAES nacionales, esperan y que puedan contribuir a esta construcción de resiliencia. Estoy seguro que va a ser así, se va a lograr, y cuentan con el apoyo de la Oficina Regional para esto. Nuevamente les agradezco a los panelistas del Presidium, a los colegas que nos acompañan, a Héctor Amparano, a María Teresa Chávez Mendoza y nuestro amigo Henry Peralta, un gran difusor de los planes de contingencia, llevando un poco justamente a las empresas cómo hacerlo, a Gonzalo de la Peña, colega México, que compartimos también muchas conversaciones, preocupaciones y también formas de cómo sacar esta agenda adelante, a los colegas del Banco Mundial, del Pacto Mundial de México,
a los colegas del Banco Interamericano de Desarrollo que también toman la posta para ayudar a implementar esta solución en México, que estoy seguro va a tener un impacto regional. Muchísimas gracias y todo el éxito para esta cumbre. Muchísimas gracias, Raúl, por tu participación. Y a continuación le damos el uso de la palabra al arquitecto José Manuel López Campos para que nos dé su mensaje. Adelante, presidente. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes a todos. Saludo con afecto a la maestra Marta Herrera González, presidenta de Araiz México, a Raúl Salazar, jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan y a todos los invitados a esta mesa virtual que nos permite participar de un importante evento, la firma de una gran alianza que será en beneficio para todos, especialmente para los que más lo necesitan, que son los micro, pequeños y medianos empresarios de nuestro país. Con Canaco Servitur tiene a lo largo y ancho de México la organización empresarial más vertebrada, tiene 850 mil afiliados, pero de estos 850 mil afiliados, el 90% son MIPYMES, lo que le da mayor sentido a esta alianza que hoy firmamos con Araiz. En México, al igual que otros países, transitamos por una situación compleja a consecuencia del COVID-19, situación que detuvo la mayoría de las actividades productivas. Luego de casi 3 meses, empieza una recuperación gradual y paulatina en las labores, en las empresas de todos los sectores. Concanaco representa al sector terciario y son los segmentos de la productividad que resultaron más afectados: el comercio, los servicios y el turismo. Empresas que tuvieron que cerrar sus puertas para evitar que se potencialicen los contagios del coronavirus. Empresas que en su mayor parte no son de las consideradas esenciales y que apenas están algunas abriendo en estas semanas, otras en programación para reabrir sus puertas en la brevedad. Durante esta prolongada etapa de confinamiento, la Concanaco Servitur mantuvo el compromiso de atender a sus afiliados, para lo cual implementó un programa de capacitación y creó alianzas con otros organismos empresariales, instituciones públicas y privadas. Plantó alternativas de negocios con la finalidad de preparar a sus afiliados a un reinicio de actividades de forma segura, ordenada y cauta, basada en protocolos de procesos y servicios de atención y de higiene y de prevención. En esta etapa, las micro, pequeñas y medianas empresas fueron las más impactadas por la inactividad. Se perdieron empleos y un gran número de las más de 4 millones de MIPYMES no volverán a abrir sus puertas debido a una serie de factores que no pudieron superar durante esta contingencia, derivadas de la falta de liquidez ante la falta de ingresos y el cierre de los establecimientos que mantuvieron gastos. En esta etapa, para buscar atender la situación actual del sector terciario, la Concanaco se preparó para la apertura. La Concanaco Servitur, como organismo empresarial proactivo, ha trabajado en la construcción de alianzas que ayuden a nuestros afiliados para encontrar mejores soluciones o alternativas a complejidades o problemas que afectan su supervivencia, su productividad y la competitividad. Ante circunstancias adversas a la sociedad en general, al planeta entero, coadyuvamos con organismos públicos y privados en diversos sectores que tienen gran relevancia. Siempre estamos en la búsqueda de sumar esfuerzos que nos permitan salir adelante ante las adversidades. Como sector empresarial, tenemos y hoy ratificamos esta visión al firmar un convenio con Araiz México, organismo que tiene como objetivo principal crear, fortalecer
a las sociedades resilientes. Con la firma de este acuerdo, con Canaco y Arraiz México promoveremos a través de las 256 cámaras de comercio con las que contamos en el país, más las 650 delegaciones, lo que nos da presencia en un poco más de 900 ciudades de México, que más empresas mexicanas sean resilientes, implementen modelos de negocio más sostenibles y esquemas que les ayuden a superar con mayor fortaleza posibles desastres. Confiamos en la experiencia de Arraiz porque está alineada al marco Sendai para la reducción de riesgos de desastres y basada en la Agenda 2030 con elementos que garanticen la continuidad del trabajo hecho por los estados y los países y todas las partes que estamos interesados. México empieza a vivir una nueva realidad donde la transformación es inevitable para seguir adelante tanto en lo personal, en lo empresarial, como sociedad y desde luego como una nación que debe salir más fortalecida de esta experiencia por la que hemos transitado. Seguimos aún en la pandemia, pero también en la vida tiene que continuar. Donde la suma de esfuerzos entre sectores es indispensable para avanzar y enfrentar las adversidades y convertirlas en la fuerza que nos distinga, en la fuerza en la que nos apoyemos solidariamente y de manera responsable todos los mexicanos. Hoy tenemos que tomar el control para enfrentar los retos y ser más conscientes del cuidado personal y del cuidado que tenemos y la responsabilidad hacia los demás. Ser solidarios, pero sobre todo ser responsables en la aplicación de las medidas de prevención, porque el futuro de muchas personas depende de nuestras acciones. Hoy los invito a reflexionar sobre estas situaciones, sobre lo que hemos vivido, sobre lo que debemos de haber aprendido, lo que podemos hacer, no solo pensando como empresarios, sino como parte de una sociedad que nos reclama mejores soluciones. Y esto para que entre todos construyamos un mundo mejor para nosotros, nuestras familias y las siguientes generaciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Manuel, por tus palabras. Y ahora procedemos a la firma del convenio y en consecuencia le pedimos a Marta Herrera, a Raúl Salazar y a José Manuel López Campos que procedan a la firma de los del convenio en sus respectivos formatos y que luego nos hagan el favor de mostrarlo a la cámara para la fotografía correspondiente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ya quedó la fotografía. Entonces, pues ya no nos queda más nada que... una más. ¿Vamos a subir? Una más, por favor. Si pueden mostrarlo una vez más, ahora sí. Por favor, muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias entonces. Y pues solamente resta un agradecimiento a todos los que participaron y proceder al cierre del evento para luego ya en el momento invitarlos a quedarse para conocer el ABC del protocolo de resiliencia que será impartido a continuación por Henry Peralta de Soluciones Resilientes. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.